Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy para aquellas personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Y el día de hoy estoy feliz de poderles compartir este video de cómo renovamos, transformamos y de cómo decoré el baño. Pero aún más feliz si a ti te sirve alguna de estas ideas. Así que si eres nuevo, bienvenido, suscríbete si ya eres parte del canal. Gracias por estar aquí nuevamente, así que vamos a comenzar. Antes de comenzar quería enseñarles el baño. El mueble es de color caoba. Y también la parte de los espejos, los marcos son de un color café oscuro. Este baño fue renovado totalmente en el año 2005, ya lleva 15 años, era totalmente diferente a lo que es ahora. Entonces queremos hacerle una pequeña transformación, renovación. Van a ser ideas muy simples y rápidas, solamente usando pinturas, pero de todas maneras quería que ustedes vieran esta parte antes para que así tuvieran más ideas del antes y después. Lo que empezamos a hacer es tratar de sacar todos los cajones, igualmente que las puertas, todo lo que más se pudiera sacar al patio para así poder hacer esta transformación. Quitamos también las manillas, las bisagras, todo esto para así poderlo pintar, que es lo que queremos. También removimos totalmente esa lámpara de arriba. Los dos espejos también los removió para poder preparar esa pared. Después lijó las cuatro puertas y los cajones porque como esto se usa tanto y se toca, entonces queríamos sacarle bastante porosidad. Pero en el resto del mueble voy a usar esta lija líquida. Esta la pueden conseguir en Home Depot y lo que hacen es ponérsela a un trapito, a una toalla, le echan suficiente y van a tallar muy bien la madera. Esto lo que hace es quitarle como el barniz o el brillo que tenga para que así se adhiera mejor el primer. Entonces le tienen que tallar un poquitico así como duro. Yo le hice dos veces en todas las partes haciéndole con mucha fuerza. Pero si lijan, recuerden también con un trapito húmedo limpiarlo muy bien y dejarlo secar para que sigan con el siguiente paso. Después desbaratamos los marcos de los espejos porque queríamos dejarlo así y solamente protegerlo con algo, pero no quedaba bien, así que decidió mi esposo mejor quitar todo. Y después la limpié con la misma lija líquida, pero como la toallita no penetra bien en este tallado de la madera, entonces tuve que usar un cepillo para poder hacerlo. Ahora quiero enseñarles el primer que siempre usamos, es de la marca Incel y este primer adhiere muy bien a las superficies difíciles de escupir. Es como una pintura, pero como que pega. Es adhesión y sella excelente. Tiene muy poco olor. Es de látex, aceite y uretano. Y esta pintura cura o seca en temperaturas bajas, altas o húmedas. Este primer es de color blanco, no importa que tú vayas a pintar de cualquier otro color. Y este es el mismo que usamos para la cocina. Pero déjalo secar muy bien, de 3 a 4 días cura completamente. Sin embargo, si lo vas a mover de un lado a otro, ya a las 4 horas puedes hacerlo. Pero recuerda de dejarlo secar muy bien antes de seguir con el siguiente paso. El mueble de lavamanos, como no lo pudimos sacar al patio, entonces lo que hicimos fue pintarlo con unas brochitas y con una esponja también de brochita para poderle pasar el primer. Este tipo de productos los hace la compañía Benjamin Moore. Yo te aconsejo que si no encuentras este mismo producto, vayas a un lugar donde venden pinturas, que ellos allí te pueden informar muy bien. Así fue como nosotros supimos de este producto cuando hicimos la cocina, y este primer es muy resistente a los rayones. Esta base en realidad no cubre totalmente, pero no tiene necesidad de darle otra capa ni nada de eso, solamente con una ya es suficiente. Mira, así fue que quedó, ya está bien para pintarlo. Pero nosotros esperamos 4 días para que se curara bien esta pintura y ya después le hicimos con un rodillito de espuma que sea bien suavecito para que no se le vayan a quedar las marcas de la brocha. Y la brocha sí la usamos en las partes de arriba donde tiene todo esto tallado, porque ahí sí ya no entraba el rodillo y de esta manera se pudimos cubrir todo. De todas maneras esperamos un día más para poderle darle la segunda capa. Y de igual manera mi esposo pintó de color blanco también las puertas y también los cajones, pero solamente por la parte de enfrente. adentro no los quisimos pintar, los dejamos así, pues estaban bien, solamente los limpiamos. También vamos a utilizar esta pintura que se llama Modern Masters. Esta es una pintura metálica en la terminación satinada. Esta pintura la hace la misma compañía de la marca Rostolion, pero me encantó este color y el muchacho me decía que tiene pedacitos de metal dorado. Este tipo de pintura le puedes agregar un poquito de agua si está muy gruesa la pintura, pero nosotros la usamos así directamente y esta la queremos para el marco del espejo. Queríamos darle esta tonalidad dorada, aunque aquí al principio la van a ver un poquitico como más naranja o como más color café o caqui, pero en realidad es dorado. No quisimos cambiar las manillas porque en realidad estas nos gustan, salen muy bien con el mueble y también porque era un poquitico más difícil de conseguirlas, así que decidimos pintarlas con esta misma pintura metálica de color dorado. Él le dio 3 capas de esta misma pintura y esperamos 5 días mientras esperábamos también por los muebles para que se secaran bien. Mira qué hermosos quedaron. Ve, el color aquí ya se ve más doradito y ya entonces mi esposo empezó a armar todo. Las manillas, usamos los mismos tornillos, todo exactamente, las pusimos solamente en una bolsita de Ziploc para que no se confundieran con los tornillos de las otras puertas. Pero nos encantó la combinación de blanco con dorado, se ve muy bonito. Ahora, aquí en el baño, ustedes ven, este era el color que tenía anteriormente el baño, amarillo, después yo lo pinté de color gris. Y ahora queremos esta misma pared, solamente una, queremos pintarla de color blanco y el resto queremos dejarlo de color gris. Me parece una combinación muy bonita, es un color neutral que si queremos decorar de cualquier otro color va a salir perfectamente. Esta pintura que estamos usando es de color blanco de la marca Behr y la terminación es semi brillante. También decidimos pintar esta otra pared de blanco que es donde está la taza y el bidón. Queríamos que saliera un poquitico con la otra pared del otro lado. Una vez que estuvo todo seco, entonces pusimos el mueble y mi esposo quiso cambiar la parte del drenaje de los lavamanos y compró estos por Amazon. Yo les dejo los enlaces acá abajito, pero pues este estaba más bonito, más moderno, brillante y por supuesto nuevo. También pusimos los espejos y mira qué lindo quedó el espejo ya con el marco de color dorado. Me encanta esta combinación con la parte blanca del mueble y también con la parte del mármol. Ustedes se preguntarán por qué no cambiamos las llaves de los lavamanos y en realidad estas llaves son un poquitico costosas y estas estaban en buen estado. Las tapitas de los outlets también decidimos pintarlas porque estas estaban muy buenas, no estaban nada dañadas, solamente las limpié muy bien y ya mi esposo las pintó de color blanco. No queríamos gastar en algo que pues ya lo teníamos y simplemente era cambiarle el color. Después mi esposo puso los cajones. Mira qué bellos se van viendo ya todo más armado y también las puertas del lado izquierdo y las del lado derecho. Al pintar con 2 colores en la orilla se alcanza a ver un poquitico como arrugado porque esta pared no es plana. Entonces mi esposo decidió ponerle allí como un molding bien bonito, delgadito, un esquinero, para que así se viera un poquitico mejor. Estos pequeños detalles son los que le dan a uno un resultado muy bonito. Y también entonces en esta parte quitamos totalmente la lámpara que había allí. Ya mi esposo lo rellenó y también lo pintó. También, amigos, decidimos quitar este archivador de papeles porque este puede ir pues en la oficina o en algún otro closet y entonces compramos un mueble que es una cajonera o gavetera. Mi esposo me lo armó. Este trae, creo que son como unos 5 cajones. Estos tipos de cajones se llaman los gabinetes Alex, son de Ikea. Y en realidad lo que queríamos hacer era poner como un tocador aquí para el maquillaje. Y esta mesita también es de Ikea, es de las más pequeñas. Entonces mi esposo decidió ponerle estos botoncitos como manillas, las pintó de color dorado y mira qué lindas quedaron. Para el tocador ordenamos este espejo por Amazon, es de la marca City Moda, la dimensión es de 24 pulgadas. Es un espejo con luces LED o LED en 3 diferentes tonalidades. Vamos a comenzar, amigos, ahora con la decoración, y esta pared es la pared de aquí donde está la taza y el bidet, pero no la quería dejar así como tan solita y triste, así que hice esto es un arte de pared que se hace súper fácil con los palitos de paletas. Si tú quieres que te enseñe a hacerlo, déjamelo acá abajo en los comentarios, porque esto está muy fácil y también hay muchísimas ideas que se pueden hacer con esto. Y esto le da en realidad mucha vida a una pared. Aquí en este lado dejé el mueblecito que siempre he tenido. Aquí tengo yo las bolsitas de basura y el papel higiénico. Y entonces encima solamente le voy a poner esta orquídea artificial que la tengo ya hace tiempo. En esta área ya voy a dejar así, no le pongo tapete porque no me gusta. Vamos a seguir entonces aquí en este otro lado. Voy a poner las toallas, entonces yo uso 2 pequeñas para secar el lavamanos, 2 medianas para secarse las manos y las 2 del cuerpo. También quise cambiar las jaboneras y conseguí estas en la tienda Bed Bath & Beyond. Estas son de acrílico y tienen por dentro como color dorado. Yo había comprado anteriormente unas de color blanco, pero no me salieron al final con la decoración, entonces las cambié. Aquí en medio de los 2 lavamanos quiero decorar con esta bandeja de color negro, es en vidrio y en los lados es de metal en color dorado. Quería darle así un poquitico como más de vida con este color. Y esta la tengo ya hace tiempo, pero es de la tienda ROSS. Sobre la bandeja pondré este jarrón con estas ramitas de eucalipto que no solamente se ve bonito, sino que huelen delicioso. Ahí a un ladito pondré este otro jarrón que también ustedes ya lo han visto en muchas decoraciones porque lo hicimos aquí en el canal hace tiempo. Mira qué lindo. Entonces lo llené con los bastoncillos o los copitos de los oídos. Y por este otro lado voy a poner este otro jarrón con unos algodones. Y ahí mismo enfrente voy a poner esta velita en color negro. Aquí en este lado, en la parte del techo, queríamos poner una planta. Entonces vamos a poner esta plantica que creo que se llama teléfono. Alguna gente le dice teléfono, no sé en sus países. Cuéntenme aquí abajito en los comentarios cómo le llaman ustedes. Ahora seguimos con el área del tocador, pero quería mostrarles esta butaca o silla. Esta es de la tienda Ross. Yo ya la tenía hace tiempo en la entrada. Y esta telita es como un tipo de microfibra y tiene unas tachuelas lo más de lindas y me quedó perfecta ahí. Aquí en uno de los lados del tocador voy a poner esta piedra de mármol, la voy a usar como bandeja. Ella tiene como unos pads para protegerla de rayones. Esta es de la tienda Ross. También voy a usar este jarroncito, pero no lo voy a poner como arreglo floral, sino que voy a poner estas sombras, no las estoy usando, son solamente como decorativas, para pues que se vea que es un tocador. Y esta la voy a poner aquí en una esquinita. Ahí a un ladito pondré este otro jarrón. Este lo compré en una tienda de segunda por $1 también. Trae tapita, pero no la voy a usar. Y ahí pondré estas brochas. Estas brochas son lo más de lindas, todas elegantes, porque tienen como unos brillos de colores muy bonitas. Pero estas pues no las uso, entonces lo voy a poner así solamente como decoración. También voy a poner esta cajita, mira qué linda, es un cofre de color dorado y tiene espejo en la parte de arriba, y la voy a poner acá en esta esquina. También conseguí este cesto para la ropa sucia. Este es de la tienda ROSS. Y por último, amigos, el tapete. Este es de TJ Maxx en color amarillo, gris y también cremita. Bueno, amigos, espero que estas ideas te hayan inspirado para que decores en tu hogar. Así que recuerda regalarme un like antes de irte y nos veremos en el siguiente video. Besitos a todos. ¡Chao!